limpieza de la sala, de la vitrina de plumas. ¿Sí? Estamos sacando en lo posible polvo. Solo polvo. Solo polvo. Y con aerógrafos, como nos está viendo acá con Paloma y con Paula. Es parte de la conservación preventiva, porque en general vemos que aquí en la sala, en el segundo piso, hay un constante, digamos, contaminación de polvo. Y eso es parte de la ciudad, de Santiago. La dificultad de esto es que están colgados, es difícil descolgarlos. ¿Ya? Los trabajamos aquí in situ y tiene toda su, digamos, su forma de limpieza. Tiene que ser en un ángulo específico, siguiendo la dirección de las plumas, para no, digamos, mover la pluma de la posición original. Esa es como la idea. Y el compresor, ¿por qué? Porque es regulable en cuanto a la velocidad del aire que se le tira.